Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Andrea Enríquez, coordinadora nacional del Subcomité de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, y les doy hoy la bienvenida a esta jornada. En esta oportunidad presentaremos el nuevo documento desarrollado por el Área de Formación Integral y Convivencia Escolar del Ministerio de Educación en conjunto con la Superintendencia de Educación, que tiene como objetivo entregar orientaciones para revisar y elaborar un plan de gestión de convivencia escolar coherente, sistemático y pedagógico. Pensando en la etapa de planificación del 2022 en la que nos encontramos como sistema educativo, se torna necesario recordar que un sólido modelo de gestión de la convivencia permite a la comunidad educativa construir estrategias para fomentar relaciones basadas en la confianza y el cuidado mutuo. Permite articular las herramientas, actividades, instancias formativas y todo el conjunto de estrategias necesarias para formar estudiantes en el trato respetuoso, la inclusión, la participación y la capacidad de diálogo. Solo a través de una gestión intencionada de la convivencia, el buen trato puede formar parte esencial de la cultura del establecimiento y permear todo el contexto de aprendizaje. Para comenzar entonces la presentación del documento, nos dará unas palabras de bienvenida, en primer lugar, Raimundo Larraín Hurtado, jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Muy bien, muchas gracias Andrea por esta presentación. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Saludo cordialmente a don Ricardo Evia y a don Javier Barrañechea y también a don Cristiano Ryan, superintendente de Educación. Y simplemente mi mensaje para las escuelas es una invitación a aprovechar esta instancia para poder ir ajustando y alineando sus planes de gestión de la convivencia escolar, tanto a lo que se nos pide por normativa y a la luz de los principios de la Política Nacional de Convivencia Escolar. Hemos hecho un avance importantísimo en materia de gestión de la convivencia escolar, pero también se ha visto, obviamente, modificado los énfasis que las escuelas han dado a los planes de gestión de la convivencia escolar a raíz de la pandemia. Y entonces la invitación es a ver cómo lo pensamos a la luz de los lineamientos para el año 2022, que plantean, entre otros, retomar la jornada escolar completa, la presencialidad y la asistencia obligatoria por parte de los estudiantes, y ver también qué desafíos va a requerir este reencuentro total de la comunidad educativa, ¿ya? La invitación también es a que ustedes puedan plantear sus inquietudes y resolverlo, de manera que la normativa y el contenido y los propósitos de la convivencia escolar estén 100% alineados y que finalmente no estén siempre pensando en cómo lo que yo pienso se ajusta a la normativa y cómo la normativa se ajusta a lo que yo pienso, sino que más bien responda a un proceso de planificación integral que les permita también a ustedes dar respuesta a su comunidad educativa y que tengan un plan de gestión de la convivencia escolar de punta y de cara a los desafíos del retorno a clases presenciales. Muy buenas tardes y que sea una instancia muy bien aprovechada. Gracias a todos los encargados de convivencia escolar que nos están acompañando. Ustedes son los líderes en esta materia y entonces la tarea que tienen de involucrar a toda la comunidad educativa es fundamental para el éxito y la calidad de este plan de gestión de convivencia escolar. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Raimundo Larraín, por tus palabras. Ahora me gustaría que Cristian O'Ryan, superintendente de educación, nos pueda dar también sus palabras de bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Aprovecho de saludar también a Raimundo, a Ricardo y a Javier, que nos van a presentar hoy día este documento que habla del plan de convivencia escolar. Sobre todo, es importante de la gestión de la convivencia escolar. La convivencia es un tema que si uno lo mira en cifras, de manera un poco más dura, representan casi el 70% de las denuncias que nosotros recibimos de la Superintendencia de Educación. Y aquí entran temas de maltrato, de discriminación, y por lo tanto, estas cosas no se pueden dejar libres y entender de que el colegio tiene buena convivencia porque nosotros lo promovemos, sino que se tiene que gestionar. Y para eso, para la gestión, tiene que haber planificación. Muy bien lo decía ahí Raimundo, hoy día hemos enfrentado un par de años de pandemia, el próximo año nos cambian nuevamente
las condiciones, volvemos a la presencialidad, a la jornada escolar completa, y por lo tanto tenemos que prepararnos para una forma de convivir distinta, porque se tienen que mantener aún ciertas medidas de seguridad, de higiene, que nos permitan poder cuidarnos entre todos nosotros, y no solamente cuidarnos en lo que tiene que ver con la salud, sino también en nuestras relaciones. Y estos dos años, pucha que nos ha costado relacionarnos. Hemos tenido que estar casi todo el año 2020 encerrados y el año 2021 en un tema mixto. Ahora, lo que sí hemos podido ver, y en lo personal que me ha tocado recorrer gran parte del país, es que la interacción entre las personas, entre los miembros de la comunidad educativa, es vital para el proceso de aprendizaje y para mejorar la calidad de la educación. Y desde ese punto de vista, las comunidades están contentas de volver a encontrarse. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos para un año que va a ser distinto, también con ciertas complejidades, con ciertas incertidumbres, y por lo mismo hay que trabajar en la gestión de cómo vamos a convivir, a aprender a convivir, y cómo vamos a enfrentar las distintas situaciones que se nos vayan presentando durante el año. Estoy muy contento de que hayamos podido trabajar este documento de manera conjunta. Lo conversábamos antes de iniciar este webinar, que el trabajo entre los miembros del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en este caso el Ministerio de Educación y la Superintendencia, va a traer frutos hacia adelante, y finalmente trabajamos todos en conjunto, y por supuesto en conjunto de todos ustedes que hoy día están acompañándonos en esta instancia, a mejorar y a trabajar por la calidad de la educación para todos los niños y niñas de nuestro país. Así que sea una buena instancia, una buena tarde. Hagan preguntas, resuelvan sus dudas. Hay un equipo también que está trabajando acá en el, detrás de cámaras, preparado para ayudar a responder todas las consultas que vayan surgiendo a partir de esto. No le tengan miedo a la normativa educacional es parte de todo el sentido que tiene avanzar en mejorar la calidad de la educación. En la medida que uno entiende el sentido de la normativa, finalmente se hace mucho más fácil cumplirla, porque hace el link entre lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, y el avanzar en directo beneficio de la educación de nuestros niños. Así que eso, que sea una buena instancia, gracias por la invitación, y espero que puedan también resolver todas sus dudas y aprender, por supuesto, a trabajar en la convivencia escolar. Muchas gracias, Cristiano Ryan, por las palabras que nos dedicaste el día de hoy. Para comenzar, me gustaría invitar al público a dos cosas. Por un lado, dejar las preguntas que tengan en el chat. Vamos a ir recopilando todas las preguntas y vamos a dedicar una parte de la jornada a responderlas. Y por otro lado, me gustaría invitarlos a revisar la página formacionintegral.mineduc.cl, donde pueden encontrar el documento que estamos presentando el día de hoy, de orientaciones para el plan de gestión, disponible en la sección de convivencia escolar. Recuerden, ya está disponible, lo pueden utilizar en versión digital en cualquier momento. Para iniciar entonces la jornada, me gustaría presentar a Ricardo Hevia, profesor de filosofía y magíster en educación, profesional del área de convivencia escolar del Ministerio de Educación, quien presentará sobre la construcción de los planes de gestión de convivencia escolar a partir de los autodiagnósticos institucionales. Ricardo, adelante. Ahora sí. Andrea, ¿me escuchan? Sí, Ricardo, escuchamos bien. Ya. Entonces, quiero compartir con ustedes la presentación de esta tarde. La construcción de los planes de gestión de la convivencia a partir del autodiagnóstico institucional de los colegios. Quiero enfocar allí porque hemos visto en el acompañamiento que hemos hecho
a los establecimientos educacionales, que aquí encontramos que hay una cierta dificultad. Bueno, lo primero es recalcar que todo el proyecto de gestión de la convivencia escolar se enmarca dentro de los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que es este documento que ustedes tienen aquí a la izquierda, y a la derecha hay 11 cartillas que explican más en detalle cómo hacer gestión de la convivencia con relación a algunos. Problema técnico, perdón. Entonces, decía que el plan de gestión de la convivencia hay que entenderlo dentro de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que está aplicada en el documento de la izquierda, y en las 11 cartillas que detallan más precisamente cómo bajar, cómo hacer gestión de la política de convivencia escolar. Recordar que la educación... Esta es una frase de Humberto Maturana que nos ha inspirado mucho en la gestión de la política. La educación es un proceso de transformación en la convivencia entre padres e hijos en el hogar y entre profesores y estudiantes en la escuela, dice Maturana. De aquí que nosotros pensamos que la finalidad clara de la política de convivencia es el aprendizaje de cómo se da ese proceso de transformación de las personas en la convivencia. Por eso decimos que el objetivo de la política es el aprendizaje de cómo transformamos nuestra convivencia en formas cada vez más respetuosas de trato, menos discriminatorias, más participativas y en maneras de resolver en forma más dialogada nuestras diferencias. Y la metodología para alcanzar y hacer realidad esta política es entender cuáles son los contextos de aprendizaje que tenemos que favorecer para ir cambiando nuestras formas de relacionamiento. Ahora, ¿qué es el plan de la gestión de la convivencia? Es un instrumento construido en el interior del establecimiento, en el que están presentes las iniciativas del Consejo Escolar, del Comité de Buena Convivencia, como dice la Ley 20.536, y tiene el propósito de orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para promover el aprendizaje continuo de mejores formas de convivir y de prevenir las manifestaciones de la violencia. ¿Qué es el plan de gestión de la convivencia escolar? Se sugiere que su diseño e implementación, al igual que el PME, considere un ciclo de mejoramiento de 4 años, divididos en una fase estratégica y una fase anual. La propuesta de la gestión integrada es que estas fases se hagan en conjunto con el PME, y no como 2 procesos separados. Por lo tanto, todas las indicaciones entregadas para la elaboración del PME son válidas también para la elaboración del plan de gestión de la convivencia. Este plan debe ser coherente y estar articulado con, por supuesto, el proyecto educativo institucional, en el cumplimiento de los principios declarados en la misión y visión del colegio, con el plan de mejoramiento y el PME en la planificación y cumplimiento de las acciones comprometidas en el PAN, con el reglamento interno escolar, en la composición y funciones de los equipos encargados de convivencia, y con las regulaciones referidas a la convivencia, todas las normas detalladas en el reglamento interno, y también con otros planes establecidos por la normativa vigente, como el plan de formación ciudadana, y etc. Otros planes que están aquí señalados, en la pantalla abajo, van a ver que el plan de gestión de la convivencia es el primero, pero está el plan de formación ciudadana, el plan integral de seguridad escolar, el plan local y de formación para el desarrollo profesional docente, etc. Y estos planes, en conjunto, aportan al sistema educativo
que tiene su paraguas en la Ley General de Educación, en el currículo nacional y en las políticas y sus planes establecidos por normativa. Y en el corazón está, por supuesto, el PI y el PME de las escuelas. Las fases de construcción de este plan son primero el diagnóstico de la comunidad escolar, la priorización de actividades, la construcción de la matriz estratégica, pero yo me quiero concentrar evidentemente en todo el circuito que significa terminar con la evaluación de los resultados del plan. Pero yo me quiero en esta oportunidad referir a lo que decía al comienzo sobre los diagnósticos de convivencia en las escuelas, que es donde hemos visto que hay una cierta dificultad mayor. En el documento se distinguen dos maneras de hacer diagnósticos sobre la convivencia escolar. Unos que están orientados a describir la situación de convivencia para compararla con otros establecimientos o con cifras obtenidas con relación a parámetros externos de la escuela. Son datos más objetivos y apuntan a tener una visión comparada de la realidad de la convivencia en relación a otros, con datos objetivos como el porcentaje de estudiantes afectados por bullying, los tipos de violencia ejercida por los estudiantes, el número de anotaciones negativas en los libros de clase, el número de expulsiones o de citas al apoderado, en fin, todo que son datos cuantitativos. Pero hay otra manera de hacer diagnóstico que son más elaborados por la comunidad en forma de autodiagnóstico que pretenden construir relatos para mejorar el aprendizaje sobre la convivencia en el establecimiento. Relatos que expresan cómo cada escuela o liceo vive la experiencia de ser comunidad. Son realidades, más que realidades objetivas, son realidades intersubjetivas que describen percepciones sobre la convivencia escolar por los propios actores. Ejemplo de este último tipo de diagnóstico, aquí hay varios. Por ejemplo, existe un grupo de estudiantes de séptimo básico que acostumbra a golpear y a cometer abuso con sus compañeros. Los profesores no tienen tiempo para atender y conversar con los estudiantes y apoderados. Los docentes no identifican dentro de su asignatura contenidos y actividades y espacios que contribuyen a que los estudiantes aprendan habilidades y competencias para mejorar la convivencia. Los apoderados no aceptan las sanciones que se les imponen a los hijos y habitualmente reclaman de forma violenta. En fin, hay muchos más ejemplos de este tipo de datos que levanta la comunidad, que no necesariamente son cuantitativos, como yo decía, sino que más bien son datos que expresan percepciones sobre el tipo de relaciones que se llevan a cabo en el establecimiento. Ahora hay que señalar en este tipo de diagnóstico dos cosas. Una cosa son los señalamientos que se hacen sobre el tipo de relaciones que se dan, que más bien lo que pretenden esto es describir cómo son las relaciones entre los participantes de la comunidad. Y otra cosa son los contextos de aprendizaje que hacen posible que el tipo de relaciones se dé de determinada manera. Es decir, los señalamientos son descripciones del fenómeno. Y los contextos de aprendizaje son explicaciones pretendidas para explicar los fenómenos. Por ejemplo, sobre este último contexto de aprendizaje. Es decir, los reglamentos internos no contemplan normas de convivencia con procedimientos claros, justos y eficientes que definan los modos de resolución de los conflictos con carácter formativo pedagógico. La elaboración, revisión y actualización del PI del reglamento interno no se han realizado con participación de la comunidad educativa. Son elementos de diagnóstico que explican los contextos de aprendizaje que favorecen un tipo de relaciones de convivencia determinado. O la gestión administrativa de la escuela le impone una carga burocrática muy pesada a los docentes que le resta tiempo para dedicarse a una formación más integral. Son todos ejemplos de estos contextos de aprendizaje. En el documento vienen en los anexos ejemplos más detallados sobre cómo pensamos
aterrizar los objetivos de la política, que son básicamente la modificación de los modos de convivir en el respeto, en la inclusión, en la participación y en la forma dialogada de resolver los conflictos. Y tenemos cuadros que hemos elaborado, como el que está en la pantalla, respecto al primero de los objetivos de aprendizaje de la convivencia que tratan sobre el trato respetuoso. Entonces, ayuda mucho al autodiagnóstico hacerse preguntas como las que están señaladas ahí. Por ejemplo, se promueve y exige un ambiente de respeto y cuidado mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa y en todos los espacios formativos. Bueno, frente a esa respuesta cabe una respuesta sí o no, pero el diagnóstico tiene que ir más allá de esa respuesta dicotómica. Si es sí, bueno, entonces, ¿cómo promueve esos ambientes de respeto y cuidado? ¿Qué acciones se realizan para generar ambientes de cuidado mutuo? Y si la respuesta a esa pregunta es no, entonces, ¿cuáles son las condiciones que obstaculizan, que traban el desarrollo de un ambiente de respeto y cuidado mutuo? Y así podemos ir preguntándonos respecto a las otras filas allí. Se han elaborado o puesto en práctica procedimientos y rutinas para el desarrollo de actividades cotidianas en un clima de confianza y respeto, por ejemplo. Si sí, entonces ¿cuáles? Si no, ¿por qué? Y así hemos pensado que estas preguntas pueden ayudar al autodiagnóstico de las comunidades. No solo sobre el trato respetuoso, tenemos otra sobre la convivencia inclusiva, que es el segundo objetivo de la política de convivencia, la inclusión. Y ahí, por ejemplo, se promueven y ponen en práctica mecanismos para prevenir el abuso, el acoso, la falta de respeto a la dignidad de las personas y otras formas de trato arbitrario. Bueno, si sí, ¿cuáles son y cómo han sido efectivas? Y si no, ¿por qué no han podido establecer mecanismos de prevención en estas áreas? Y así podemos seguir, y los ejemplos van a estar en el documento, sobre respeto, inclusión, que son los que le mostré, sobre participación y sobre la forma dialogada de prevenir los conflictos. Y con esto los invitamos a ver y a meterse en el documento para ver las posibles ayudas que se prestan para el autodiagnóstico institucional en materia de convivencia. Andrea, eso es lo que quería exponer. Muchas gracias, Ricardo, por esta introducción tan necesaria para entender el documento de orientaciones y cómo configurar el plan de gestión en base a este. A continuación, Javier Barrenechea, abogado, coordinador de la Unidad de Análisis Jurídico de la División de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación, nos va a contar qué es lo que fiscaliza la Superintendencia de Educación respecto al plan de gestión de convivencia escolar. Adelante, Javier. Muchas gracias, Andrea. Voy a partir compartiendo la pantalla también. Bueno, mi presentación se llama Una mirada de la Superintendencia de Educación, tal como tú refieres. Efectivamente vamos a mirar dentro de las competencias de la Superintendencia qué se fiscaliza asociado a la convivencia escolar. Bueno, como de manera introductoria y bien general, ¿qué fiscaliza la Superintendencia de Educación? La Superintendencia de Educación fiscaliza primero el cumplimiento de la normativa educacional de los establecimientos educacionales, tanto de niveles parvulario, básico y medio, y también el adecuado uso de los recursos. Entre otras facultades, por ejemplo, la que estamos haciendo ahora mismo, la de difusión, ¿cierto?, orientación y comunicación a los distintos miembros de la comunidad educativa respecto de la normativa educacional. En concreto, esta presentación va a exponer brevemente estos cuatro puntos sobre la fiscalización de la Superintendencia de Educación ante elementos o documentos asociados a la convivencia escolar. Primero, el reglamento interno, ¿cierto?, piedra angular respecto de esta materia, tanto su existencia, contenido, difusión y aplicación.
el consejo escolar o sus equivalentes, ¿cierto? Consejo de Educación Parvularia, Comité de Convivencia Escolar, establecimiento particular instalado, el plan de gestión de convivencia escolar y finalmente el encargado de convivencia. Respecto del reglamento interno, su existencia, bueno, sabemos que es un requisito para la obtención y mantención del reconocimiento oficial de los establecimientos, tanto parvulario básico y medio, ¿cierto? También incluso en los establecimientos parvularios con autorización de funcionamiento también es un requisito. Es importante aquí señalar que el reglamento interno incorpora las distintas regulaciones, tanto de funcionamiento, convivencia, procedimientos generales, todo esto ajustado tanto a la normativa educacional como a las particularidades y necesidades de la comunidad educativa. Esto es importante de reconocerlo porque el reglamento interno no necesariamente tiene que ser un documento completo como, imaginémonos, un libro único, ¿cierto? Sino que está compuesto por distintos componentes que buscan el funcionamiento y la convivencia del establecimiento, ¿cierto? Entre ellos podemos encontrar el manual de convivencia, el reglamento asociado a la admisión, los distintos protocolos, ¿cierto? Es decir, eso lo podemos tener en documentos distintos. El conjunto es el reglamento interno, ¿ya? Primero ese elemento es la existencia, ¿cierto? Luego el contenido. Aquí hay un contenido destacado que presento asociado a la convivencia escolar. Aquí lo invito a buscar la circular 482 de la Superintendencia de Educación que regula las materias asociadas al reglamento interno para el nivel básico y medio y la circular 860 para el nivel parvulario. Ahí se les va a disponer el link en el chat para que ustedes puedan acceder a ese documento. Bueno, respecto al contenido asociado a convivencia, aquí podemos visualizar los derechos y deberes de la comunidad educativa, la estrategia de prevención y protocolo de actuación, las normas y faltas y las medidas disciplinarias, ¿cierto? Y también el cumplimiento de procedimientos y de protocolos. Por ejemplo, de situaciones de maltrato o acoso escolar, protocolo de vulneración de derechos de los estudiantes, protocolo de agresión sexual y hecho de connotación sexual que atente la integridad de los estudiantes, también situaciones de droga y alcohol y situaciones de maltrato de miembros adultos de la comunidad educativa. Asimismo, se propende a tener dentro de los reglamentos internos procedimientos de gestión colaborativa de conflictos, ya sea mediación o conciliación. Esto es muy importante porque es inherente dentro de las comunidades mantener conflictos en la convivencia y en ese sentido, esos conflictos, de alguna manera, los establecimientos tienen que tener personal capacitado, de alguna otra manera, para que resolver esos conflictos y gestionarlos. También, regulaciones relativas a las instancias de participación, como lo que ya mencionamos, el consejo escolar, ¿cierto? Y lo otro elemento y agrupaciones que están dentro del establecimiento, como centro de padres apoderados o los centros de estudiantes. Lo importante también del contenido es que el reglamento interno es una, junto con los otros documentos como el plan de gestión de convivencia escolar, son fuentes y cómo emana y cómo se concretiza la autonomía y el proyecto educativo, ¿cierto? Dentro de un establecimiento. Pero hay límites, ¿cierto? Primero, existen las normas mínimas, pero también hay límites asociados a que las normativas y las regulaciones dentro del reglamento interno no pueden contravenir o contradecir, por así decirlo, para que se entienda más general, la normativa general, ¿cierto? La Constitución, tratados internacionales que se encuentran vigentes, sobre todo aquellos que versen sobre derechos de niños y niñas. La consecuencia de la normativa que se expone dentro del reglamento interno y que no tiene y contraviene la normativa en general, incluso la normativa educacional, es que se tiene por no escrito lo que está establecido ahí, ¿cierto? La normativa que contraviene la normativa del reglamento interno que contraviene la normativa general, ¿cierto? Se tiene por no escrita. Eso en cuanto al contenido. También existen elementos de difusión y aplicación del reglamento interno. El reglamento interno, junto con todos los contenidos del plan de gestión de convivencia escolar, que también lo vamos a ver, tienen que ser conocidos por la comunidad educativa. ¿Cómo? Bueno, la difusión del reglamento interno tiene que ser mediante la página web, ¿cierto? Al momento de matricularse el estudiante se le tiene que dar acceso al documento, ya sea físico, es decir, impreso, o el link de la página web.
también entendemos que está en el CIGE, para los establecimientos tienen que estar cargados, con el mismo establecimiento lo informan aquellos que se están sujetos al sistema de admisión escolar, el MIMBE, MINEDUC también mantiene el reglamento interno, lo importante es que sea el reglamento actualizado. Y respecto de la aplicación, es básico, en el sentido de que nosotros tenemos este documento en nuestro establecimiento, pero no puede ser letra muerta. Bien, para avanzar, Consejo de Convivencia Escolar, que es una instancia de participación, ¿cierto? Consejo de Educación Parvularia en los niveles parvularios, como ya lo dijimos, Comité de Convivencia Escolar, de Buena Convivencia Escolar en particular es pagado. Importante aquí, siempre, como lo dijimos tanto con la difusión, con la aplicación, tiene que aplicarse. Y estas aplicaciones, la superintendencia fiscaliza las actas, fiscaliza las pruebas que mantenga o antecedentes que mantenga el establecimiento respecto de su aplicación, en este caso el Consejo Escolar, por ejemplo, las actas de su reunión. Lo importante también aquí es que el Consejo Escolar es el que presenta a la comunidad educativa el plan de gestión de convivencia. El plan de gestión de convivencia también sigue un patrón similar al reglamento interno. Tiene que existir, ¿cierto? Tiene que tener un contenido mínimo y ese contenido tiene que ser conocido y tiene que ser difundido, ¿cierto? Entre ellos, ¿cuál es el contenido? Estrategia de información y capacitación asociada a la promoción y difusión de los derechos del niño, detección y prevención de situaciones de riesgo y vulneración de derechos, detección y prevención de situaciones de maltrato. Bien, lo importante es no asociado a la autonomía, no existe un modelo único de plan, sino que esto tiene que ser una manifestación de la autonomía del establecimiento, de su proyecto educativo institucional, pero siempre respetando los mínimos que aquí estamos mencionando. Finalmente, el encargado de convivencia es el encargado y responsable de diseñar y ejecutar el plan de gestión de convivencia, ¿cierto? El establecimiento debe acreditar que existe un encargado de convivencia escolar, su función y responsabilidades, y para el correcto cumplimiento de sus funciones debe asignar al encargado un número de horas. La superintendencia también solicita que este encargado tenga capacitaciones asociadas, de nuevo, a gestión de convivencia, ¿cierto? A gestión de conflictos como para aplicar mediación y conciliación. Y también algo bien interesante respecto a los establecimientos de educación públicos, la Contraloría General de la República también ha emanado dos dictámenes que se mencionan ahí, que se refieren a que los encargados de convivencia tienen que ser profesionales, ya sea asistente de la educación o profesional de la educación, pero de asistente de índole profesional. Eso, espero que de alguna manera hayamos podido abarcar lo referido a esta materia de manera breve, pero es importante también, como les mencionaba, que tengan atención a los links, a los hipervínculos que hemos presentado en el chat en estos momentos para que ustedes puedan acceder a toda la información. Y bueno, también hay un espacio de dudas, así que adelante, Andrea. Muchas gracias, Javier. Tu presentación fue muy clara y muy útil, además. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Dejo invitado a todas las personas que están participando el día de hoy a dejar las preguntas en el chat y nosotros las estamos recogiendo de forma instantánea. Voy a hacer algunas preguntas. La primera es para Ricardo. Preguntan, ¿cómo puede ser utilizada la información proporcionada por el DIA, el diagnóstico, ¿cierto?, para hacer un diagnóstico de la escuela que se pueda implementar en el plan de gestión? Ricardo, te dejo la palabra. Bueno, yo creo que como todos los instrumentos que aportan información, y el DIA es uno de ellos, también podemos recurrir a la información que aporta el CIMSE cuando se haga, y a toda la información disponible que pueda ayudarnos a concebir y a entender mejor cómo se da la relación, en cómo se forman los vínculos entre las personas y cómo estos ayudan al aprendizaje de, entre otras cosas, de la convivencia. Es un elemento que, por supuesto, ayudan. Eso no invalida el que los resultados del día sean también conversados en la comunidad, sean dialogados con los participantes de la comunidad y traducidos en preguntas que aporten a la convivencia y a cómo mejorar la convivencia escolar.
eso se me ocurre en general. Buenísimo, muchas gracias, Ricardo. Otra pregunta que tengo del público es más bien una pregunta más técnica y se la voy a pasar a Javier también. Es si es que cuando nombramos el manual de convivencia como reglamento interno de convivencia escolar, ¿son sinónimos? ¿Se pueden utilizar como sinónimos? Javier. Gracias por la pregunta, Andrea. Bueno, respecto al manual de convivencia, como se mencionó en la presentación, es un elemento dentro del reglamento interno. El reglamento interno es un conjunto de documentos que regulan tanto el funcionamiento del establecimiento, los derechos de los miembros de la comunidad educativa y también la normativa asociada a convivencia escolar, ya sea lo referido a disciplina, ¿cierto? Medida disciplinaria, los derechos y las conductas que se promueven o que se quieren evitar dentro del establecimiento, y los protocolos de maltrato y los diversos protocolos que mencionamos en su elemento. Es decir, es un conjunto, ¿ya? Y ahí igual es importante, pues, asociado a la fiscalización, cuando la superintendencia va a fiscalizar, los colegios pueden tener estos documentos en documentos diversos y distintos. No es necesario que tengan un solo documento reunido. Eso, la superintendencia, es importante que mantengan el documento, no importa el conjunto o el formato en el cual lo mantienen. Perfecto, Javier, te aprovecho de hacer otra pregunta a ti también. Tiene que ver un poco con el perfil del encargado de convivencia escolar. ¿Qué profesión debe tener? ¿Cuál es la cantidad de horas que debe tener un encargado de convivencia? Preguntan recomendaciones sobre eso porque no está certificado en la ley la cantidad de horas. Así que cuéntanos, por favor, Javier, sobre esto. Efectivamente, la ley no está certificada. La ley solamente exige un encargado de convivencia escolar que implemente el plan de gestión, ¿cierto? El plan de gestión. Básicamente eso es lo que menciona la norma. La superintendencia ha avanzado señalando que tiene que ser un funcionario que tenga capacitación asociada a convivencia escolar, a gestión colaborativa de conflictos, ¿ya? Por otro lado, la política de convivencia escolar del Mineduc recomienda que ese profesor, recomienda, no es una obligación, aquí ya nos alejamos de la fiscalización y de lo obligatorio para un establecimiento a recomendaciones, recomienda que sean 44 horas o una jornada completa, en definitiva, para que se entienda el encargado. Nosotros fiscalizamos que exista un nombramiento del encargado y sus funciones estén establecidas en un documento, ya sea el contrato de trabajo o un decreto de nombramiento. Otro punto también hay que señalar para los establecimientos públicos, como lo mencioné en la presentación, existen dictámenes que dicen, asociado a la Contraloría General de la República, que señalan que para los establecimientos públicos, que es el ámbito que fiscaliza también la Contraloría, que esto tiene que ser de índole profesional, ya sea profesional de la educación o asistente de la educación de índole profesional. Súper, muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver sobre el formato del plan de gestión, si se debe usar el mismo que propone este documento o cuál es el formato oficial. Esa pregunta la voy a aprovechar de responder yo, comentarles que lo que se propone en este documento es solamente una orientación, una ayuda, una propuesta, pero no existe un único formato válido como plan de gestión de convivencia. Mientras más completo y cercano a su realidad sea, mejor. Y en ese sentido nosotros les entregamos ciertas orientaciones, pero definitivamente el formato oficial lo pueden definir ustedes. Me voy a pasar ahora a otra pregunta. Un segundito, aquí está. Para Javier también. ¿Qué son los procedimientos de colaboración de colaboración de conflictos? Cuéntanos, por favor. Bien. Aquí es súper interesante la pregunta, como ya lo mencioné en la presentación, cuando vivimos en comunidad, los conflictos son inherentes. Ahí viene la pregunta de cómo resolvemos o cómo gestionamos ese conflicto, ¿cierto? Eso es lo interesante y lo importante que tiene que encargarse el establecimiento a través de las distintas herramientas que puede ejecutar, ya sea entre pares, por ejemplo, que los mismos alumnos puedan resolver su propio conflicto, o si el conflicto va en escalada, puede ir un docente o un encargado de convivencia. Aquí hay que precisar, sí.
Porque se llaman procedimientos de gestión colaborativa de conflicto, es decir, ante un conflicto, ¿cómo lo gestiono? ¿Ya? Muchas veces uno dice solución colaborativa de conflicto, pero que los establecimientos digan que este es mi procedimiento de solución colaborativa de conflicto, no es recomendable porque ya le pone un cariz de que ese conflicto se va a solucionar por esa vía. Muchas veces los conflictos no se van a solucionar por una mediación o una conciliación, ¿cierto? Van a tener que solucionarse de manera más gravosa, como incluso una expulsión, no es lo deseable, pero estoy poniendo el ejemplo para que se entienda cómo se gestionan los conflictos. Entonces, lo que tiene que tener un reglamento interno, lo establecen los mínimos, la circular 482, para que la visiten, la revisen, y ahí establece que pueden existir procedimientos de mediación o conciliación. Conciliación se refiere a que cuando hay un conflicto entre pares, un tercero imparcial establece bases de conciliación para resolver el conflicto, y la mediación es que ese mismo tercero imparcial trata de que las partes lleguen a su propia resolución de conflicto. Esto en general se está exigiendo dentro del reglamento interno, y es interesante que se realice de alguna otra manera para propender a medidas formativas dentro de la convivencia escolar más que medidas disciplinarias o más punitivas. Súper, muchas gracias. Y Javier, ya que te tengo aquí, las preguntas están súper dirigidas a Superintendencia. Te pregunto también sobre el nombramiento del encargado de convivencia escolar. ¿Solo el director lo nombra o debe ser con una resolución de Contraloría? Ya, aquí hay que distinguir, porque si el establecimiento es público o es un establecimiento privado, ya sea privado con aporte del Estado, ¿cierto? Subvencionado o particular pagado. Si el establecimiento es público, es decir, un establecimiento municipal o de un servicio local de educación, como son funcionarios públicos los que van a trabajar como encargado de convivencia escolar, tienen un procedimiento de contratación pública, que todos los funcionarios públicos lo tenemos, que ante Contraloría tiene que haber una aprobación o resolución. Eso es así, pero eso sin respecto de que usted tiene que tener su decreto de nombramiento asociado a sus labores, y esas gestiones quedan de alguna manera establecidas ahí, y la superintendencia no va a fiscalizar si se aprobó por Contraloría. Eso lo fiscaliza Contraloría. La superintendencia va a fiscalizar si usted tiene sus funciones como encargado designada y si la está ejerciendo. ¿Ya? Y los establecimientos, ¿cierto?, son administrados por un sostenedor, y el director es como el líder del equipo directivo, ¿cierto? Ahí ellos pueden decidir según la normativa de contratación pública. Por otro lado, los establecimientos particulares, ya sean subvencionados o particulares pagados, ellos siguen la normativa laboral, del Código del Trabajo, por tanto, no necesitan una aprobación por parte de Contraloría. ¿Ya? Eso es el director o el sostenedor según cómo se regula laboralmente. Lo importante en la fiscalización de la superintendencia, de nuevo, es que en su contrato de trabajo estén establecidas las funciones y esas funciones estén ejerciendo. Entonces la superintendencia va a fiscalizar eso. Que esté establecido el funcionario como encargado, las funciones, y que esas funciones estén ejerciendo. Otra pregunta que también te aprovecho de hacer, Javier, es sobre las actas y cualquier otro tipo de evidencia. ¿Pueden ser presentadas en formato digital? Totalmente. Lo importante es que ese formato digital, de alguna manera, sea de alguna manera verídico, ¿cierto? Es decir, que no sea que tengan un contraste en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, en vez de imprimir el documento, lo tengo en Word y tengo que firmar el documento, que esa firma de alguna manera tenga cierto respaldo, o que los hechos que yo constato en nuestro documento digital también tengan un respaldo en la realidad. ¿Ya? Pero sí, pueden ser digital, no hay problema. Perfecto, esto está súper relacionado a la siguiente pregunta que te voy a hacer, y tal vez puedes ahondar un poco más, pero nos preguntan desde el público, ¿cómo puede un establecimiento educacional comprobar que activó un protocolo de actuación ante una situación de maltrato? Mediante actas, generalmente los establecimientos mantienen actas, es decir, los protocolos son de acción, ¿cierto? Ante un hecho, ocurre un hecho, yo tengo cómo actúo ante ese hecho.
Y luego de la actuación, es decir, yo tengo que tener establecido quién es el funcionario encargado de realizar primeras gestiones, quién realiza las siguientes gestiones, ¿cierto? Bien concreto, por ejemplo, en un accidente escolar, quién va a hacer los primeros auxilios, quién va a llamar al apoderado, quién va a trasladar al estudiante en caso de que sea emergencia, ¿cierto? Quién va a informar a otras entidades, y después todas esas acciones tienen que constatar en actas, es decir, el día de hoy, con fecha tanto, se realizó estas gestiones, y si el acta tiene un respaldo, por ejemplo, no, en el accidente escolar, fui a un centro hospitalario y me dieron un voucher o algo, adjuntar ese voucher y mantener esos registros establecidos. También es aconsejable que esas actas se mantengan en registro. Por ejemplo, yo voy a tener un libro donde registre toda la activación de mi protocolo por maltrato. Voy a tener otro libro o documento o carpeta por un Word, ya que se preguntó por el elemento digital, con todas mis actuaciones cuando aplique el protocolo de vulneración de derechos, y así con todos los protocolos. Es sugerible para que así tenga la documentación ordenada y se pueda contrastar en el caso de que se solicite esa documentación posteriormente. Te voy a dar un pequeño recreo, Javier, y le voy a hacer una pregunta a Ricardo desde el público. Si el plan de gestión está ligado al PME, como bien mencionaste, ¿también debe realizarse de acuerdo a los tiempos o fases del PME o puede cumplir con tiempos diferentes, Ricardo? Ya, mira, lo ideal sería que acompañara al mismo tiempo del PME, que tuviese una fase, el plan de gestión tuviese una fase estratégica de 4 años y renovación anual. Eso sería lo ideal. Ahora, también puede ser que el plan de gestión de la convivencia no necesariamente se haga montado sobre el PME, pero en ese caso el plan de gestión de la convivencia también debería tener un documento aparte, las líneas esenciales del plan, que son objetivos del plan, estrategia del plan, quién se hace responsable del plan, cuánto tiempo va a llevar, quiénes participan en la gestión del plan de convivencia. Pero lo recomendado es que el plan se acople al PME, a los tiempos del PME. Clarísimo, Ricardo, gracias. Javier, nuevamente, ¿quién es el encargado de efectuar las medidas disciplinarias? ¿El encargado de convivencia escolar o la Inspectoría General? Ya, buena pregunta. Eso, tal como lo mencionábamos, no está normado, exigido la normativa ocasional, es el establecimiento dentro de su autonomía el que puede determinar, ¿cierto? Por ejemplo, una medida disciplinaria yo entiendo que puede ser una anotación en el libro. Bueno, ¿a quién la ejecuta? Puede ser un docente, puede ser un asistente, puede ser el encargado de convivencia, puede ser posteriormente un inspector general, ¿cierto? Eso no exige la normativa quién lo ejecuta. ¿Ya? Lo importante es tener establecido en su reglamento interno quién lo ejecuta para que no haya así confusión entre los funcionarios. Sin perjuicio de ello, la normativa exige que para una expulsión de un estudiante o cancelación de matrícula, esa sí la tiene que ejercer sí o sí el director del establecimiento. Es el único que tiene las facultades. ¿Bien? Es el único que determina la normativa que puede ejecutar una medida disciplinaria, pero estricta, o sea, estricta, que es la expulsión o la cancelación de matrícula. Esto es según la dependencia del establecimiento. Tenemos que entender que existen establecimientos unidocentes. Entonces, un docente va a tener que hacer todas las funciones. O tenemos establecimientos que tienen matrículas de más de 1000 alumnos. Bueno, ahí te van a tener que ver cada uno su realidad de quién ejecuta, con excepción del director asociado a la expulsión y cancelación de matrícula. Javier, volviendo un poco al tema del perfil del encargado de convivencia escolar y sus especificaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una escuela pequeña, de menos de 100 estudiantes? ¿Cuántas horas debe tener en ese caso? ¿La recomendación es la misma? ¿Cómo funciona ahí? Claro, por eso destaqué tanto que la política de convivencia escolar del Mineduc recomienda 44 horas, porque eso es en según la realidad de un establecimiento. Tal como pusimos el ejemplo anterior, y como bien tú mencionaste, si estamos hablando de un establecimiento pequeño, puede que no sea necesario un mayor tiempo en cuanto a la jornada en que se dedique tiempo el encargado de convivencia, y el mismo funcionario puede encargarse de otras funciones, ¿cierto? Pero de nuevo, esa es una hipótesis que uno puede entender, pero quizá
las comunidades pequeñas también tienen muchos conflictos dentro de la convivencia. Entonces, eso va a tener que ser una materia que tienen que, de alguna manera, diagnosticar los establecimientos. Por eso es tan importante el plan de gestión de convivencia escolar. Lo importante, sí, es que en ese diagnóstico se propenda siempre a la buena convivencia escolar. Es decir, que sabiendo que el funcionario no va a ejercer la totalidad de su jornada como encargado de convivencia, si el tiempo que dedique como encargado sea el necesario para gestionar e implementar el plan, como lo dispone la normativa. Perfecto, y también están haciendo más preguntas sobre el encargado de convivencia. ¿Qué tan recomendable es que sea parte del equipo directivo? ¿Existe algún documento donde se exprese que el encargado de convivencia debe participar o es solo una recomendación? Cuéntanos ahí. Sí, no, ahí quiero ser categórico, no existe ninguna exigencia normativa de que el encargado de convivencia tenga que ser parte del equipo directivo. Si un establecimiento dentro de su autonomía establece eso, bueno, tendrá que obedecer su propia norma, ¿cierto? Por ejemplo, si su reglamento interno lo dice, tal como lo mencionamos, el reglamento interno tiene que existir y tiene que tener contenido, pero tiene que aplicarse, ¿cierto? Yo no puedo aplicar algo distinto a lo que digo. Es decir, si mi reglamento interno lo determino, así tiene que ser. Pero no existe una normativa que exija eso o lo determine. Eso está dentro de la autonomía de un establecimiento. Perfecto, clarísimo. Hasta ahí se nos han ido acabando las preguntas del público, ha estado bien interactivo el chat. Todavía pueden hacer alguna otra pregunta si es que la tienen, si es que tienen algo pendiente. Este es el momento, porque recuerden que estamos aquí dos áreas. Por un lado, formación integral y convivencia escolar, y por otro lado, del Ministerio, y por otro lado está la Superintendencia de Educación. Aprovecho de recomendar, mientras se les ocurren las últimas preguntas, en la Política Nacional de Convivencia Escolar del año 2019, hay 11 cartillas, además de la política, hay 11 cartillas extra donde se dan ciertos lineamientos, recomendaciones y orientaciones para trabajar la gestión de la convivencia escolar. Y hay una de las cartillas donde se especifica muy claramente el perfil, la descripción y todas las recomendaciones para el equipo de convivencia escolar. Y ahí pueden revisar con más detalle el perfil del encargado de convivencia para complementar lo que mencionaba Javier. También pueden hacer la distinción con el orientador, con el inspector general, y cómo estos diferentes elementos conforman un equipo de convivencia escolar. Así que les dejo la recomendación a revisar definitivamente la Política Nacional de Convivencia Escolar, que está disponible en la página formacionintegral.mineduc.cl. Esa recomendación por nuestro lado, como una página web para visitar sí o sí, donde pueden encontrar el documento que estamos presentando hoy día y también otros documentos relacionados que pueden ayudarlos a gestionar la convivencia escolar. Javier, ¿alguna recomendación para alguna página o link que sea necesario visitar desde la superintendencia? Hay una recomendación que igual siempre es importante recordar, asociado a la convivencia escolar y los protocolos de maltrato, es que los protocolos de maltrato tienen que establecer y tienen que visualizar cualquiera sea el origen del maltrato dentro de la convivencia escolar, ya sea físico, psicológico y cualquier medio, ya sea medios digitales como el ciberbullying, ¿ya? Eso siempre hay que tenerlo a la vista. Y bueno, como recomendación, visitar la página de la Superintendencia de Educación, www.superedu.cl. Ahí hay un montón de material, tanto visual, en cuanto a comunicacional, respecto a todas estas materias que estamos conversando, como también ustedes pueden ver ahí un banner que dice normativa, como las circulares y resoluciones que también aplican a esta materia. Y también tenemos el portal ciudadano que está dentro del banner y lo invitamos a visitar. Es un nuevo portal ciudadano en el cual pueden presentar sus dudas o consultas y estas también serán respondidas por profesionales que están esperando y que tienen toda la voluntad y la capacidad para responder todas sus dudas y consultas. Muchas gracias por toda la invitación. Buenísimo, entonces con esa recomendación cerramos el día de hoy. Les quiero dar las gracias primero a los expertos que nos acompañan el día de hoy, Javier Barrenechea y Ricardo Evia, y también sobre todo a los directores y encargados de convivencia de diferentes establecimientos del país que estuvieron presentes y participando en esta jornada. Los dejamos a todos y todas muy invitados a revisar el material disponible sobre este
y otros temas de convivencia escolar en la página formacionintegral.mineduc.cl y en la página también que mencionaba Javier de la Superintendencia. Muchas gracias a todos y todas por participar, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Javier, y a todo el equipo de la Superintendencia. Muchas gracias a todos, a todas también, gracias Ricardo, y nos vemos.